Una de las prioridades del nuevo comisariado ejidal en Cozumel será garantizar la seguridad de la gente que acuda al poblado del Cedral a disfrutar de la tradicional feria, sobre todo en el tramo de las carreteras, a fin de prevenir cualquier eventualidad, destacó Oscar Pinto Silva. Junto con el municipio ahorita estamos haciendo la vinculación para poder hacer los diferentes arreglos para que la gente de Cozumel pueda gozar de una fiesta ordenada y muy segura. Parte de eso, la seguridad que estamos hablando, es con diferentes filtros en la parte de la carretera, que tradicionalmente nada más se maneja uno en lo que es Playa Corona, en ese entronque, y muy probablemente se ponga uno más en el entronque de Chancanapa. Y a partir de esto yo estoy sugiriendo también que haya un filtro en lo que viene siendo la carretera antigua, que es la ciclovía, porque son zonas que nunca llevan filtro policiaco, con la intención de salvaguardar a todos los motociclistas y sus familias para que puedan llevar con bien. Por cierto, Pinto Silva aseveró que ya se están planificando las actividades religiosas de lo que será la Feria del Poblado del Cedral en este 2024. Y en donde estamos empezando a planear qué es lo que vamos a hacer con el Cedral. En la parte que viene siendo la religiosa, esa ya la tenemos bien definida con las familias tradicionales, como es la familia de doña Carmen Cárdenas, que es la que lleva toda la parte religiosa de las alboradas, de las novenas, de las promesas, y el hermano de doña Carmen, que es don Licho Cárdenas, el bastonero mayor. Ya estamos con ellos conformando la plática de cómo se va a manejar todo lo que viene siendo la culminación religiosa, que es el baile de la cabeza de cochino. Actualmente también están en pláticas con el director de transporte en el municipio de Cozumel, Simitrio Peña, para solucionar el traslado de las personas que carecen de un vehículo hasta el poblado del Cedral.